Aventureros, bienvenidos a Mi Casa, Mis Reglas, donde agarramos cosas oficiales y las lanzamos a la basura para hacer lo que se nos venga en gana. Esta semana continuamos con el especial de partidas ambientadas en el Reino de las Hadas, aprovechando lo que sabemos de este alocado reino y lo que nos muestra el nuevo libro de Wizard of the Coast, Lo Salvaje Más Allá del Resplandor. Busca tus cuentos infantiles que parecen de terror y ponte cómodo. Hablaremos de hadas. Bueno, mi ejemplo va a ser para una partida un poco más madura. Algo que noté del libro es que la aventura que te plantean es una aventura muy estilo cuento de hadas. Y hay dos mecánicas del libro que quiero rescatar que son muy interesantes. No va a ser spoiler de qué va la aventura, sino simplemente de las mecánicas del libro. Una de las mecánicas es que la aventura está planteada de forma completa, que la puedes resolver sin un combate. Y de hecho, la forma principal de resolver los encuentros de la aventura es a través de roleplaying, no a través de combate. Y eso me parece bastante interesante, pero capaz no todas las mesas vayan a estar completamente de acuerdo a eso, porque siempre hay una parte de jugadores que les gusta su combate. Y la otra mecánica que quiero rescatar del libro es algo que se llama el objeto perdido, que es que tus personajes perdieron algo y es una razón que los ata a la historia. Entonces, basándome en eso, les voy a plantear mi idea de aventura. Mi aventura va a ser básicamente, vamos a decir, especie de drama político, de espías, misterio, suspenso. Esos son como los géneros que me quiero enfocar. Y la idea es enfocarme específicamente en las cortes del Reino de las Hadas. Básicamente tenemos los Silly y los Unsilly, que son la corte de verano y de invierno. Los Silly representan el verano y la vida, y los Unsilly el invierno, la muerte y el decaimiento. Pero es importante que esto no los dividen bien y mal. O sea, uno al principio puede pensar que la vida y el crecimiento es bueno, pero los Silly, ¿sabes? Pueden tanto fomentar la vida del crecimiento de una persona como de un virus letal. Entonces, es interesante que el Reino de las Hadas tiene una especie de modalidad como azul y naranja en vez de blanco y negro. Y lo otro que quiero rescatar es, de hecho, similar al planteo de Juan, es las reglas del mundo de las hadas. El hecho de que en el mundo de las hadas la gente no miente y espera que tú no mientas. Y cómo eso se va a intricar dentro de una partida de suspenso político. La idea básicamente va a ser que yo planteo esto como por una party de 4 o 5 jugadores a lo mucho. Es una idea que tomé de Víctor. Que en la sesión 0, todos los jugadores se reúnan a crear sus personajes en ese momento y decidan cuáles van a ser sus relaciones dentro de la partida. De esta forma se obtiene una party que sea más cohesiva y que quiera trabajar en equipos y no personajes individuales que están como que todos obligados a trabajar juntos. Y yo me estoy agarrando el background de Tocado por las Hadas. Es un background que dice que cuando eras niño tuviste un encuentro con el mundo Feywild. La idea es que todos de niños estaban en el sitio donde viven, llegó un carnaval, y como que ¡ay, qué lindo un carnaval! Ta, ta, ta. Fueron al carnaval y cayeron en el Feywild por accidente. El plot hook, que va a ser lo que estaba mencionando, de niños visitaron el carnaval, tuvieron un encuentro en el Feywild, sus recuerdos son medio nublosos y extraños respecto a eso, no se acuerdan muy bien, pero pasó lo siguiente. Y son mis dos plots más importantes. Digamos que era un grupo de 5 amigos, uno de ellos se quedó atrapado en el Feywild y no logró regresar. Regresaron fueron ustedes 4. Aquí quiero hacer una aclaratoria. En el Feywild hay una cuestión especial que protege a los niños. Básicamente el tiempo no pasa en ellos y no reciben daños, como una especie de tierra de nunca jamás. Entonces eso es una buena forma de que asegurar a la parte que el niño está bien, pero aún así tener la presión de que tienen que ir a rescatar al niño. Esa parte justa, yo sé que tienes dos plot hooks, pero este en específico me recuerda muchísimo al plot de la primera temporada de Stranger Things. Porque en Stranger Things la trama es básicamente esa. Son un grupo de niños y uno de esos niños queda atrapado en la versión Stranger Things del plano sombrío. ¡Ah, qué cool! Nunca vi Stranger Things, pero ok, pa'lante. Y la historia va de que ellos intentan rescatar a su amigo y sacarlo del plano sombrío. De hecho, la segunda temporada va de como más o menos el síndrome de estrés postraumático que tiene el pobre niño después de haber pasado tanto tiempo en el plano sombrío. Esto vendría siendo como una toma de eso, pero con superpoderes. Y la razón por la cual yo planteo este plot hook es porque todo lo que yo y Víctor hemos hablado bastante, una forma de hacer que la party esté involucrada en la trama. Y el decir que todos son amigos de infancia que perdieron a uno de sus amigos, los jugadores ya tienen esa razón potente por de querer involucrarse en la trama de la aventura. Y el segundo plot hook que quiero agarrar es esta mecánica que mencioné antes del objeto perdido, que en realidad es objeto de una forma como muy esotérica, porque aquí la tabla te dice que perdiste tu habilidad de mantener secretos, o tu habilidad de sonreír, tus habilidades artísticas, o tu habilidad de escribir, tu sentido de la dirección, tu sentido de la moda. Son puras cosas así como más esotéricas y metafóricas que literal perdiste un objeto. Y eso yo lo quiero atar con los personajes de la partida. O sea, aquí voy a
hablar de qué clases voy a recomendar. Yo honestamente recomendaría un trotamundo faérico que perdió su sentido de la dirección. Recomendaría un pícaro del filo fantasma que perdió la habilidad de mantener secretos. O la habilidad de sonreír y por eso anda siempre edgy. Recomendaría uno de mis arquetipos favoritos, que es el sorcerer de diplomacia. Que es el hechicero de diplomacia, que es un hechicero que usa las metamagias de hechizo sutil y hechizo potenciado para encantar enemigos, hacer hechizo de amigos o hacer hechizo de comando sin que la gente se dé cuenta. Y de esa forma tratar de resolver las situaciones sin entrar en combate. Y que cada uno tenga alguno de estos objetos perdidos que tenga como una consecuencia de haber estado en el Feywild cuando eran jóvenes. Como un don oscuro. Algo por el estilo. Es como más una flow para roleplayar para tu personaje. No como un don oscuro porque no estoy dando ninguna ventaja mecánica. Es como una flow para que tu personaje tenga algo interesante que roleplayar. Por ejemplo, un bardo que perdió su habilidad artística va a estar muy motivado en regresar al Feywild a recuperar esa habilidad artística. Y si puedes incluirlo en la narrativa, que mientras más van avanzando y encontrando milestones, van recuperando esas cosas poco a poco, es como una buena forma de ir recompensando a los jugadores dentro de la partida. Otra referencia a la cultura popular similar es que esto sea It. O sea, esta trama me recuerda muchísimo a It, donde los niños tuvieron una experiencia con la criatura conocida como Pennywise, el payaso, en su infancia, lo afectó profundamente el resto de sus vidas, y ya cuando son adultos tienen que regresar a recuperar lo que el payaso les fue quitando a lo largo de los años, en un término metafísico, no físico. Sí, de hecho es bien poético este abordaje, porque lo que pierden los jugadores son cosas, como dice Juan, metafísicas. Pierden la habilidad de soñar, o el talento musical, o alguno puede perder cosas más físicas, como que perdieron su voz, cosas así que son bien poéticas. Ese abordaje también me gusta bastante. Ay, no, el artista perdió su habilidad para dibujar arte furry, ahora va a morir de hambre. Y puede dibujar cualquier otra cosa, pero no, como ya no puede dibujar furros. No encuentra felicidad en su arte para no poder dibujarlo furry. Yo porque me pareció divertida la imagen de cuando tuvo un bardo que perdió su habilidad artística, entonces toca todas sus canciones son como que monotonos, así que no le suenan a nada, pero igual no tienen el efecto mágico, solo que el tipo las toca así todo deprimido porque no le suena a nada. Y de hecho eso va con lo que decía Luis en el video del lore del Reino de las Hadas, de que tienes que capturar el amanecer, y entonces es que literalmente tienes que buscar la luz del amanecer de alguna forma y meterla en una caja, y son cosas locas que pasan en el Reino de las Hadas, pero son cosas locas que de hecho en el Reino de las Hadas pasan. Podés también atarlo con la otra cosa que fue mencionada, creo que fue por Steven, que la comida del Reino de las Hadas es tan intensa que cuando regresas al mundo normal, nada compara. Así que capaz es, vieron la versión de cantar o bailar o hacer secretos en el mundo de las Hadas que fue tan intensa que cuando regresan al mundo físico no es que lo perdieron, sino que simplemente no compara a lo que se sentía hacerlo en el mundo de las Hadas. Y de hecho, y ellos quieren después regresar al Reino de las Hadas para poder experimentarlo una vez más o para adquirir esa habilidad de repente no es que perdieron algo, sino que quieren conseguir algo que nunca tuvieron. Prepárate, vamos a robar música del mundo de las hadas y traerla al mundo físico. Eso es una idea muy interesante, Juan. Yo había pensado también enfocarme en el aspecto que mencionamos en ese video del no darle tus nombres a las hadas. Capaz ellos de niño le dieron o alguna parte de su nombre, o capaz el primer nombre, o una parte parcial del nombre, un sobrenombre, y por eso fue que perdieron estas cuestiones en específico, y parte de la historia va a ser encontrar a esa persona que tiene su nombre y recuperarlo. Algo que quiero decir yo es una mención que esto me recuerda mucho al episodio de Phineas y Fer, en el que el baterista que supuestamente no tenía el ritmo y el carajo todo el tiempo hacía todo con ritmo. El detalle es que podría ser similar con el efecto del Reino de las Hadas. Resulta que la experiencia fue tan fuerte que, como dice Juan, ya lo cotidiano te es mundano y aburrido y no te das cuenta que ya tienes el Feywild dentro de ti y lo que tienes que hacer es ir otra vez al Feywild para redescubrirlo. Pero otra manera de jugar este setting que tú dices me recuerda bastante a lo de los 7 símbolos de la luz. Entonces podría ser como dijiste, que por haber dado el nombre antes, literalmente agarraron estas cosas metafísicas de los personajes y los volvieron objetos físicos, objetos tangibles, que ahora tienen que recorrer todo el Reino de las Hadas para buscarlos. Y tienes literal una campaña de búsqueda y recolección donde también tienes que, por ejemplo, negociar con los custodios o con los guardianes de esos objetos que te quitaron. ¿Te quitan tu creatividad? Bueno, tu creatividad ahora es un anillo, el anillo de la creatividad. Tienes que quitárselo a una de las brujas con las que se lo regalaron hace rato porque era mágico, le gustó y se lo quedó. Ahora negocia con ella. Ah, te quitaron de pronto tu tranquilidad y ahora todo el tiempo andas enojado. Bueno, tienes que irte ahora con los centauros del páramo retumbante para tratar de recuperarlo porque ahora es una especie de herradura. Y así vas. Eso, hace como una especie de Rumpelstiltskin. Los niños se encontraron, en vez de ir con el payaso de It, con Rumpelstiltskin, le dieron su nombre, Rumpelstiltskin convirtió un montón de cosas de ellos en objetos y después lo subastó en el mercado negro y tienen que ir a buscarlo donde quiera que estén.
Sí, y lo que me gusta de todas estas ideas es que yo me había planteado una idea completamente distinta y me estoy dando cuenta que la premisa puede servir para desarrollarla de múltiples formas. Porque lo que yo me había planteado era que, por ejemplo, el niño que se fue al reino de las hadas lo tiene alguna de las dos cortes y tienes que trabajar para esa corte haciendo cuestiones de trabajo de diplomacia y espionaje con la otra corte. Y el catch del asunto es que al ser cortes de Eladrin son situaciones que vas a querer resolver, especialmente evitando combate, vas a querer resolverlo siempre a través de roleplaying, a través de diplomacia, a través de investigación, y yo le había pensado dar todo ese tono, pero todas las ideas que ustedes están planteando también me parecen geniales, entonces es como que hay posibilidades de dónde llevar la historia. Ojo, ojo, lo que nosotros estamos diciendo no es excluyente, puede ser una campaña de intriga política, solamente tienes que poner los objetos en el lugar correcto. Si lo que estás buscando es un amigo que se quedó de la infancia, en lugar de hacer que esté perdido en algún bosque o capturado por los goblins o algo por el estilo, haces que sea prisionero político, que sea prisionero de un noble elfo, o que el niño se haya convertido en una especie de político elfo y ahora tienes que buscar la forma de convencerlo de que se regrese al mundo material, si es que se quiere devolver. Eso es un muy buen plot twist. Y si no se quiere devolver, bueno, no importa, les lanzas otro plot twist diciendo que la corte de los Huncilier planea un atentado contra él y planean asesinarlo. Tal como el objeto de hueso de unicornio era principal a lo mío, lo que importa resaltar de la aventura de Alejandro es que los niños hayan ido en su infancia, hayan perdido algo y tengan que regresar por alguna forma, sea por combate o por política que tengan que lograr esto, cae en ti. Y de hecho, para conservar el tono inicial que dijo Alejandro, sí me parece bastante interesante que sea un amigo extraviado, lo que tengas que recuperar, o tengas que recuperar algún objeto o algún concepto que perdiste en el Reino de las Hadas, lo ideal sería que ese objeto o esa persona esté en poder de una de las cortes de las Hadas para que tengas que unirte a la otra corte de las Hadas para poder recuperarlo. Es que lo interesante es que puedes o unirte a la otra corte de las Hadas para recuperarlo, o unirte a esta corte de las Hadas y trabajar para ellos a cambio de que te devuelvan lo que quieres recuperar. Entonces, tienes posibilidades por irte para ambos lados, o puedes intentar hacer un doble agent de ambas cortes, o sea, las posibilidades están ahí. Y en específico había recomendado el pícaro de filo mental porque una de las cuestiones que mencionamos en nuestro video es que era particularmente bueno en combate, pero tenía muchas mecánicas que podían ser usadas fuera de combate. Cosas como invisibilidad, cosas como telepatía, que, por ejemplo, obviamente tienen su aplicación en combate, pero siento que en una campaña política donde capaz el combate que tengas que hacer sea asesinar a alguien puntualmente, es como que ahí es donde este personaje va a poder desarrollarse bien. Y lo mismo con las otras clases que estaba mencionando. O sea, puedes darle un enfoque de ese estilo que ya los jugadores sepan que van a estar en una partida que va a tener su toque político y a la hora de hacer su personaje piensen en eso y no es como que se creen el bárbaro que solucione todo a punta de caer espadazos. O capaz sí lo hacen y bueno, tienen que lidiar con el hecho que en la partida tiene un bárbaro que le cae espadazos a todos. Aquí estoy viendo que andan diciendo, no, sí, el niño, efectivamente, lo que estén buscando puede estar en posesión de alguna de las cortes de las hadas, pero yo lo enfocaría más en otro sentido y haciendo un poco de preludio a lo que va a ser mi ejemplo, y que lo tengan las brujas, y porque las brujas, algo que les encanta es comer niños, y o tenerlos encerrados, o corromperlos para que sean brujas después. Dato curioso, las brujas se reproducen comiendo niños, entonces de alguna manera cuando se comen un niño quedan embarazadas y dan a luz a algo raro que luego se convierte en una bruja después, bruja mala. Amistad terminada con las brujas, ya no los quiero ver más en mi campaña. Entonces, puedes tener, pero las brujas son entes que forman aquelarres. Entonces, pudieses agarrar y ofrecer tus servicios al aquelarre de brujas que tiene prisionero a tu amigo o que tiene la cosa que tú buscas y ofrecer tus servicios para vencer o para eliminar algún otro aquelarre de brujas o hacer algo. Y como las brujas son brujas, ellas van a poner a prueba tu moralidad y van a querer destruirte emocionalmente, partir tu espíritu a la mitad, hacerlo añicos. Entonces va a ser chistoso ver cómo la party va a lidiar con ello. De hecho, eso es un buen cambio de esquema de un setting de diplomacia política a un setting de horror. En vez de que sean una corte élfica, una corte feérica, los que están en posesión de lo que estás buscando, es un aquelarre de brujas. Si las brujas les gusta las cosas feas y la maldad, y les gustan los objetos mágicos y la información, lo que pueden pedirte las brujas es que vayas a espiar a otras brujas o les robes objetos mágicos a otras brujas y sea como que una cacería de brujas contadas por brujas.
También quiero rescatar la idea anterior que dejaron, que el hecho de simplemente obviar todo el aspecto político y hacer una partida que sea vamos a recorrer todo el Feywild buscando estos objetos perdidos y así explorar los diferentes biomas. Por ejemplo, una de las aventuras es vas con los centauros, otra de las aventuras es vas con los Eladrin, otra de las aventuras es que vas con las brujas. Es una idea que es perfectamente viable y también es buena si quieres hacer una campaña que sea más explorar todo el Feywild en específico en vez de uno de los aspectos del Feywild. Y agarras y vas al Valle de los Furros y ayudas al hombre lobo Víctor a matar a todos los furros. Yo te daría a tu amigo de vuelta si me ayudas con eso. Quiero hablar un poquito acerca de los niveles de la partida. Lo ideal sería una partida de niveles relativamente bajos para justificar toda la historia que habíamos planteado de que eran niños, y ahorita volvieron a crecer y regresó el carnaval al pueblo donde vivían. Pero también es perfectamente viable para campañas de niveles más altos. Lo que quiero rescatar de mi aventura es el plot hook de que perdieron algo en su infancia y ahorita tienen la oportunidad de recuperarlo. Eso es como que la parte, la esencia de mi aventura. Ya sea que perdieron algo metafísico, que perdieron un amigo, o que simplemente tengan ambas ideas al mismo tiempo. Pero que la historia sea ir recuperando eso mientras van descubriendo el Feywild y lidiando con este mundo y sus nuevas reglas. ¿Aún estás hambriento de aventuras en el Reino de las Hadas? Mira nuestro próximo módulo Homebrew ambientado en el Feywild. Ares de 20 piensa las partidas y tú las juegas. Nos vemos en el siguiente video.